y me dijeron que llegó Hugo. Sí. Sí, niña, de guayaba. No. Por favor, compañera, repórtese. Desmentir a otra persona cuando se carece de elementos suficientes que nos hagan poseedores de la verdadera razón es falta de tacto y educación. Oye, Jorge, tú sabes que estás hablando bueno, ¿verdad, Casi, compañero Julito. Y digo casi porque siempre me gusta dejarle un margen a la modestia. Ay, caballero, a mí que me critiquen, pero... Ay, es que a mi hijo Nestico le gusta tanto el jugo de guayaba. Ay, le arrebata. Este niño se vuelve loco por un jugo. Pepe. Pepe, yo alcanzaré el jugo, mijo. Ay, yo no sé, Lidia. Tú llegaste ahora y yo estoy despachando aquí jugos de por la mañana. Y queda un poquito, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué queda? Caballero, pero me voy a quedar sin jugo, pero qué vecinos yo tengo en el edificio este y en la cuadra que no son capaces de avisarle a uno cuando llega una cosa a la bodega. Pero mi hijo no se puede quedar sin jugo, ¿qué, Eva? Bueno, niña, despreocúpate, no se va a quedar sin jugo. En todo caso, yo te cedo el mío. Ay, no me digas, monga, que Nestico, mi hijo, va a tomar jugo gracias a la bondad tuya. Ay, pero de verdad que hay gente desagradecida. Óyeme, Lidia, ella no te ha dicho nada malo, chica. Ella sencillamente te ha dicho que te vas a dar el jugo que a ella le corresponde. Claro, claro. Ay, chico, ven acá. ¿Tú eres bodeguero o consejero, mijo? ¿Qué eres tú? Dime. ¿Tú no te has dado cuenta que ella lo que está es tratando de fastidiarme a mí aquí en la cola esta? Porque, fíjense, yo tengo que comprar jugo para mi hijo. Mi hijo no se puede quedar sin jugo, ¿por qué no? Caballero, le zumba el mango. Yo estoy haciendo la cola hasta para comprar una cuchillita a afeitar. Ven acá, mija. Por fin. ¿Quieres llevar el jugo que yo te estoy cediendo? Lúcete, boba. Lúcete aquí en la cola. Mira, chica, si no fuera porque a mi hijo Nestico le encanta el jugo este. Mira. Oye, Lidia. Oye, págame aunque sea, ¿no? ¡Que te pague, monga! ¿Ah? Mira eso de contra. ¿Qué se va a hacer? Detrás de la fachada. Muy buenas noches. Detrás de la fachada y Consuelito Vidal. Buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya. Óyeme, yo hubiera querido estar en esa cola, porque yo sí pongo a Lidia con todo lo ancha que está en su sitio. Pero oye, de verdad tú sabes que hay gente que es desesperante. Desesperante, lo que es de anja. Vamos a no seguir hablando de esa primera escena porque me recuerda a una vecina de ese edificio de las 15 plantas que yo no... Más vale que veamos una escena que hay en casa de Wilfred y de Yolanda. Bien. Mira para allá. Buenas, Wilfred. ¿Qué tal, Pedro? Pasa, ¿cómo? Gonzalo, pasa. Gonzalo. Ven para acá. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es esto? Bueno, el problema, Wilfred, es que yo quería tener un unicornio azul. Y como no pude, pues entonces me busqué a Gonzalo, que es blanco y carmelita. Pero ¿qué le parece? Mirándolo bien, es mejor el blanco y carmelita que el unicornio, porque tiene dos cuernos y el otro tiene uno. Sí. Y dos más que uno aquí en el otro velorio. Sí, este es bicornio. Bicornio, blanco y carmelita. Sí. Sí. Bueno, además, en cualquier momento le mete mano y hace un chilindrón bárbaro. Entonces, me conviene tener a Gonzalo y lo decente y lo... Gonzalo, saluda a Wilfred. A ver, dale la manito. Óyeme, deja el animalucho ese, chico. No, animalucho no. Que los motes son unas cosas muy feas. Gonzalo, que él tiene nombre. Bueno, perdona, Gonzalo, si estoy ofendido, viejo. Oye, es mejor el ¿cómo se llama este? El blanco y carmelita, porque sí. Hace chilindrón y el unicornio no sale ni una sopa. Claro. Pero vaya, que está tranquilo, Gonzalito, mi hermano, ¿qué te pasa? Sí.
Pórtate bien, Gonzalo, sí, que las buenas costumbres es lo más bonito que hay. Si has traído el bicornio este a enseñármelo y a presentármelo, te lo agradezco, pero ahora te dejo que voy a moverme. No, antes que se mueva, Wilf. Yolanda está. Oye, a Yolanda no le interesa a los animaluchos estos. Y menos animalucho los animaluchos que griten tanto. No, animaluchos no, Gonzalo. ¿Qué te pasa, Gonzalo? Está restregando demasiado y se va a pegar el berretín. Oye, aquí, Gonzalito, aquí. Tú tranquilo. Sí. Dame favor. Sí. Bueno, Yolanda está, yo le he preguntado. Te digo que no le interesa a los animales que chillen tanto. ¿Qué pasa, Wilfred? Ay, buenas, Yolanda. ¿Qué clase de barretín con la pesta barretín está? Ay, ¿qué tal, Gonzalo, Pedro? Saluda a Yolanda. Ay, pero qué chivito más lindo. Se llama Gonzalo. Ay, Gonzalo, mucho gusto. Yo me llamo Yolanda. Dale la manito, Gonzalo, la manita. Ay, yo Yolanda. Estás encantado. Oye, tiene la mano sucia, Gonzalo. Sí, señor. ¿Eres juguetón? Sí. Sí, porque él estaba jugando con unas bolitas. Sí, parece que la mano. Sí. Enferma la bola, ¿no? Sí. Él es juguetón. Entonces le gusta, Yolanda. Ay, me encanta. Y además, tú sabes que me recuerda a Perico, un chivito que yo tuve así cuando chiquitica. Ay, qué. Lo que yo tengo una preocupación, la manutención. Sí, porque es que usted cree que sea bueno para que él se alimente balanceado. Ah, balanceado los vegetales, eso no tiene problema. Ah, sí, entonces puedo darle lechuga, acelga, ver. Yo la col no se la voy a dar porque no. A lo mejor es muy pesada y le hace mala digestión. ¿Qué pesada de qué, chicos? ¿Cierto? La col que. Esto comen papel, cartón y hasta plástico. Yo hasta le cojo plástico y casa sale. Caballero, te vas a tener que buscar una fábrica de desodorante para que tú lo sepas. Esto no es que lo aguante. Ay, ¿sabes? Papi, si son de lo más lindo, chicos. Gonzalo, para allá, por favor. Gonzalo, no robe cámara, Gonzalo. Muy buenas tardes a los presentes. Ah, éramos poco y parió Katana. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Mira, Gonzalo saluda a Jorge. A ver, dale la manito a Jorge. No, despreocúpese que yo soy incapaz de ofrecer la diestra a ese hermoso cabrito, ¿eh? No, cabrito no. Cabrito no, que él tiene su nombre. Gonzalo, y no es cabrito, es chivo. Craso error el suyo, amigo Pedro, craso error, pero si es que cabrito es un sinónimo de chivito. Bueno, caballero. No. ¿Cómo? Si quieres. Que cabrito. Ese es el apellido. No, cabrito es un sinónimo de chivito. Es lo mismo, ¿entiendes? Da igual. Chivo y cabrito es lo mismo. La misma cosa. No se busca tragedia por eso, caballero. No, lo mismo porque cabrito, estaba pensando... Que chivito, que la antipalucha sea donde funciona. No, que tiene que nombre. Que un cochino. Los motes no, que son muy feos. No, amigo Wilfred, no se trata de formar una tragedia ni cosa por el estilo. Es que a mí me da pena. Pero usted ha sido testigo del requerimiento de que he sido objeto. ¿Eh? ¿De re qué? Requerimiento. ¿Por qué no hablas en cubano, chico? Que Gonzalo no entiende lo que... Se tiene que traducirle, ¿no? Sí. Bueno, oye, de todas maneras, Pedro no te ha querido molestar, ¿no? Así que no lo tomes a mal, por... Claro que no, Wilfred tiene razón, Jorge. Pedro no ha querido decirle nada. No, ni Gonzalo tampoco. Claro. Podrá ser incapaz de otra acción, amiga Yolanda, pero en lo que respecta a esta ha sido más que capaz, puesto que la ha llevado a cabo, ¿eh? A pesar de que usted y su cónyuge se solidarizan con él. Tú sabes pero que me Jorge... recuerda, se parece a Tamacú que está hablando, ¿eh? Perdóname usted, amiga Yolanda, pero me veo en la imperiosa necesidad de hacer mutis, ya que hay cosas que un hombre como yo no puede soportar. Buenas tardes a todos, ¿eh? Buenas tardes. Gonzalo, despídete de Gonzalo. No, que no se despida, amigo. Dale, Gonzalo le ha dicho algo. Déjalo que se vaya, si se demora un minuto más, le meto a Gonzalo por la cabeza para que tú sepas. De verdad, Consuelo, que este par de tipos que le han caído al pobre Wilfred sacan de caja a cualquiera. Son más desesperantes que Lidia. Bueno, mire, todavía Lidia lo que quería era llevarle el jugo para Nestico. Espera, no empieces a sacar conclusiones. Yo voy a llegarme ahora hasta casa de Nelson. Sí. Y vamos a ver cómo es la volada de el juguito. Porque el juguito era para el niño, ¿no? Para el niño. Para Nestico. Sí. Lo cogió Lidia. Lo pagó Monga. Es de Monga. Bueno, entre Monga y Julito. Julito le dijo, vamos a pagarlo la mitad. ¿Tú no lo ves? ¿Y quién se lo tomará? Eso es lo que yo voy a averiguar. Espérame aquí. Bien. Ay, ¿tú eres hijo de Nelson o de Bobby Salamanca? Porque se pasa en la vida en esa bobería. Tómate el jugo. ¡Nelson! Nestico, ¿dónde está tu padre? Se fue para allá. ¡Nelson!
Ay, papi, mira, el jugo que le compré a Nestico. Ay, qué rico está, pruébalo. ¿Verdad? Está rico, ¿viste? Ay, como a mí me gusta el jugo de guayaba. Ay, qué rico. Prueba, prueba, toma más. Está rico, ¿eh? ¿Verdad? Prueba, papi, prueba tú también. ¿No tienes jugo, mijo? ¿Verdad? Chiquela, esta mujer formó todo ese lío para después terminar con esto. Ah, sí, porque a padres desesperantes son desconsiderados los dos, la madre y el padre. Son anormales. Esa fue una familia de anormales. Sí, sí, sí. El único normal es el niño. No, además, y el único que no probó el jugo fue el niño. Ni Nestico ni yo, porque a mí me encanta el jugo de guayaba. Ah, pero tú también pensabas tomar de la latica esa. Ah, boba, yo no, yo no. ¿Eh? Boba, yo no soy. No, 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 ¿qué era? Pero en casa de Mendoza se puede esperar eso y mucho más. ¿A qué te refieres, Consuelo? Ay, mi vida. Espera aquí y vuelve a mirar para allá. ¡Ah, qué tal! ¡Pasen! ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Lidia? ¿Qué tal, Manolo? Sí. Siéntense. Sí. Gracias. Lidia, perdona la molestia, pero nosotros estamos interesados. ¿Sí? En ver en el noticiero el reportaje ese que se hizo en el taller de nosotros. Sí, porque el problema es que nosotros tenemos el televisor roto y Nelson nos dijo que viniéramos a ver el del... Sí. Ay, hija, nos faltaría más, ¿cómo no? ¡Nelson! ¡Nelson, aquí está Cuca y Manolo! Mande. Nelson, nosotros venimos por el asunto ese del reportaje de... ¿Reportaje? ¿Y me van a entrevistar a mí? A este no lo parieron. Él se crió en una incubadora. No, Nelson, Manolo habla del reportaje que hicieron en su taller. ¿Mi taller? No, si yo no trabajo en ningún taller. En el mío, Nelson. En el que yo trabajo. No, yo tampoco trabajo en el suyo. Nelson, ellos lo que vinieron es a ver el televisor. Nelson, ¿tú no recuerdas que yo te dije que nosotros íbamos a venir a ver el noticiero en tu televisor porque el de nosotros estaba roto? ¿Verdad? Espera un momentico, que ahora se los traigo, que lo tengo en el cuarto. Lidia, ¿el televisor de ustedes es portátil? No, es que lo está arreglando, hija. Ah. Sí. Pero... Ven acá, ¿ese televisor se ve? Con mayor respeto, el que no vea esto es porque... pues está muy mal de la vista, ¿verdad? No, yo... Pero yo... eso no tiene nada adentro. No, yo sí, yo veo la caja, ¿no? Sí, pero... Él se refiere a la imagen, a ver la imagen. Mira qué imagen, hija, es una maravilla. La imagen. Oiga, con mayor respeto, ¿tú has visto alguna vez un televisor si tuvo pantalla que tenga imagen? Pero, ay. Nelson, ¿tú no dijiste que nosotros podíamos venir a ver tu televisor? Yo se lo estoy enseñando. Esto es desesperante. Pues si me hace eso a mí, lo mato, chica. El problema de Nelson es que hay que comprenderlo. Ya yo me he dado cuenta que el problema de Nelson hay que comprenderlo. Nelson habla literalmente. Manolo y Cuca le dijeron que querían ir a ver su televisor y él les enseñó el televisor. Sí, 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 pero óyeme, es que es desesperante lo de Nelson. Por eso mismo lo hemos traído aquí. No, estoy yo la verdad, no hay quien lo soporte, no hay quien lo... Mira, estoy molesto ya. Dime, ¿qué es lo que viene ahora? Porque... ¿Qué tú me dices a mí de la desesperación que produce el amor? Que tú sabes que no comprendo tu pregunta, no la entiendo. No. Espérate. No te tergiverses mis palabras. Primero, mira para allá. Ven acá, chico. ¿Tú no te ibas allá? No me diga usted que ahora yo tengo que estarle contando mis acciones, mi vida. No, usted no tiene que contar mis acciones, pero yo conozco las mías. Es una gran responsabilidad de cada hombre. Sí, señor. Cada hombre tiene que conocer su responsabilidad y su deber. Chico, me está cayendo más pesadito tú, ¿verdad? ¿Qué dice? Nos estamos cayendo. Óigame bien, hace mucho rato de esto.
del 25 de diciembre de mayo de 1981. Usted me cae como una patada en la barriga, la verdad. ¿Del 25 de mayo de 1981? La fecha en que usted se enteró que Sarita me prefiere a mí. ¿Qué dice esa boca? ¿Qué dice esa boca? Esa boca dice verdad. Óigame, es una carta que no tiene zona de portal ni el nombre remitente. ¿Quién le dijo usted que Sarita? ¿Quién me tiene que decir nada? Si eso lo huele uno, lo deduce, lo aspira, chico. Cuando una mujer está para uno, chico, ¿qué pasa? ¿O es que tú no sabes que uno es un animal de instinto? Bueno, no, yo estoy seguro de que usted es un animal. Pero en eso del instinto está fallando. Te la estás quitando por el otro día, ¿no? ¿Y en qué estoy fallando yo? Oiga, usted no sabe que yo soy la sangre que irriga el corazón de jardín de Sari. Son frases que nada más pueden decir un gatero. Ambrosio, calla tu boca, no hable más de ese aparato que estoy viendo en tu zapato como se posa la mosca. ¿Qué es eso? ¿Qué irrigado de corazón de qué? Si con la sangre suya no se irriga ni un sembrado verde vaga. Muchacho, óigame, el otro día me piché un dedito y llené un tanque de 55 galones de sangre. ¿Qué dice? Bueno, me van a perdonar que me haya demorado, pero es que me estaba arreglando un poquito, ¿sabes? Con permiso, Sari, para que se sienten. Un momento, Sari, siéntate. Esto es caballerosidad. ¿Qué es eso? Esto es caballerosidad. Bueno, siéntese. ¿Pero dónde? Mire, Sari, usted no tiene que arreglarse nada. Usted sabe, desde que usted nació, está toda arregladita. Ay, pero qué amable es usted, Bolo. No, oígame a mí primero. Dígame. Para ser modesta y elegante, usted no necesita ni levantar un dedo. Ay, pero qué... Apunta a esa que se buena. Ay, pero qué corteses son ustedes, ¿verdad? Yo no sé si será por eso que yo, cuando estoy así, entre ustedes dos, me siento como si fuera una... Diga, Sari. Me siento como... Diga. Bueno, me siento como... Ay. Bueno, como si fuera una crisálida, ¿no? ¿Qué dijo, chico? ¿Qué dijo? Oye, dice que se siente como si estuviera en una cristalería. No, Sari, no. No, sí. No diga eso, Sarita. Usted es frágil, pero irrompible. ¿Frágil? ¿Qué frágil, Julito? Bueno, yo no sé, no importa, pero de todas maneras, cualquier cosa que usted dice, las dice tan bonitas que me encantan. Oye, lo que tengo que decir, me embarcaste con lo de la cristalería, ¿sí? Pero, bueno, un momentico, permítame sentarme aquí entre los dos para conversar mejor con usted. ¿Qué pasa? Con permiso. Bueno, a ver, ¿me pueden decir cuál es el motivo de su presencia aquí? ¿Están paseando o qué? Habla tú, hablo yo. No, hablo yo. Ay, bueno, digamos. Mire, Misari, mire. Sí. Sencillamente yo venía a conversarle cosas a usted. Sí, ¿cómo? Diga vos. No hay prisa, Sari, se lo cuento después, no hay prisa. Pero, yo estoy de acuerdo con el sujeto, con acá el señor cartero, sí. Cuando él se vaya, yo hablo con usted. Pero, Juli, ¿por Momento. ¿Cómo es eso que me vaya yo? Oiga bien esto, si alguien tiene que abrirle paso a las comunicaciones, es usted, que arranque. Ay, espérense un momentico, señora, pero es que yo no entiendo por qué ustedes se tienen que poner así. A ver, ¿por qué ninguno de los dos tiene que marcharse? No, espérense un momento, Sarita. Usted es muy delicada y usted tiene mucho tacto, pero llega el momento en la vida en que tiene que definir una situación y el que le toque, le tocó, y el que le sirve el chaquetón que se lo ponga, y calabaza, calumbra para su casa, el que no tenga casa, que se vaya para la plaza. Arranca. Un momentico. Independientemente de que me lastima los sentimientos, pero estoy de acuerdo con su gesto. Hay que definir. Caballero, pero ya yo lo dije hace solo un instante. ¿Por qué se tiene que poner así? Si yo, en la calle, ya. Yo, un momentico, Julio. A mí me daba pena decirlo, pero yo como estoy al lado de ustedes, yo los veo a ustedes como si fueran mis... Arriba, Sari. Mis hermanos, sí. Claro, mucho mayor que yo, por supuesto, ¿no? Pero mis hermanos... ¿Cómo son hermanos, Sarita? Sí, Juli, sí. Pero ¿de qué otra forma iba a ser? ¿Qué es lo que ustedes estaban pensando? ¿Eh? ¿Qué pasa, Juli? Así que hermano, ¿no? Sí. Hermanito, entonces voy abajo. Sí, momento. Como usted va a ir abajo, va a dejar a la hermanita menor sola aquí. No, momentico. Ahora me acuerdo que yo tengo un turno. Con el dentista. Pero... Espérese un momento. Que ¿a qué dentista se refiere? ¿A qué? A esta hora que yo sepa, se acabaron todas las consultas claro, del policlínico. Además, ¿qué cosa es? ¿Qué manera de...? ¿Qué mal es hermano usted? ¿Pero qué clase de mal hermano es usted con su hermanita menor? No, señor. El mal hermano es usted. No. Me da vergüenza que usted deje a la niñita, pobrecita, solita. Y usted se queda aquí cuidando a la hermanita. Yo me tengo que ir. ¿Pero qué cosa es? Mire, si no fuera porque le voy a dar un mal ejemplo, le diría unas cuantas cosas que usted se merece. ¿Qué me va a decir? ¡Mal hermano! Esas palabras son de Caín. ¡Caín, yo! ¡Caín, sí! ¡Caín, sí! ¡Caín! ¡Qué cosa más grande! Esta mujer es como una gata jugando con dos ratones. Pero eso es un problema de ellos, que se dejan desesperar por una desesperante. Óigame,
jamás una mujer puede hacerme eso a mí. Mira, más vale que no hable cascarita de piña, que yo te sé. Despide, anda. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. No me hagas hablar. Los esperamos el próximo miércoles en otro Detrás de la Fachada. Antonio Jiménez, coordinador Luis Moya, asistente Manolo Fraga, cámaras José Luis Jo y Lázaro Menéndez, musicalizador José Doime Adiós, sonido Manuel Villar y Baudilio Fundora, diseñador de luces Pedro Martínez, luminotécnico Rosendo Fernández Cruz y Aquiles Pardías, operador de efectos Sergio Martín Corena, asistencia técnica Miguel Aldama y Jorge Aldama, videotape Babi Fariñas, peluquería y maquillaje Elda Morales, Miriam Dávila y Celia Delgado, productor Jesús Díaz Cabral, locutor Enrique Navarrete. Hasta el próximo miércoles.